Bienvenidos a nuestro bloque La Cocina de Janet. ¡Ahí está! ¡No! No, estamos hablando de las riquezas del Perú y nos acompaña nuestra buena amiga Janet Emanuel. ¡Bienvenida! ¡Hola, Laura! Bueno, es que en verdad la salud está en realidad en nuestra cocina. Depende de nuestra cocina que estemos saludables o no, con ejercicio, líquidos sanos y todo, y bastante amor en el corazoncito, tenemos. Que esa es la receta para hacer cualquier plato. Claro. El empeño, el empuje que uno le ponga, y también buscar los sabores ideales, los colores ideales, y pensando en la nutrición. Claro. No solo es comer. No solamente comer, nutrirse. Eso es bien importante. Entonces, lo que pasa es que muchas veces desconocemos por qué y para qué consumimos los alimentos. Así. Y entre más sepamos de para qué son los alimentos, vamos a saber cómo utilizarlos y cuándo utilizarlos. Eso es lo importante. Perfecto. ¿Qué nos has traído hoy? Porque estamos viendo distintas cosas. ¿Qué te parece si arrancamos por algo que viene de nuestro Perú y nos has explicado cosas impresionantes? Porque estos son de nosotros. Son ajíes de nosotros. Ahora, claro, todo el mundo dice, no, pero en todo el mundo hay ajíes. Sí. Pero los primeros en domesticar los ajíes fuimos nosotros. Más o menos entre 8.000 y 10.000 años. Hace 8.000 o 10.000 años. Imagínese. Y la prueba está, por ejemplo, en Guitarreros, en Ancash. Ajá. Entonces, tenemos una serie de ajíes. Empezamos por el más conocido, o por lo menos el que yo quiero más, que es el rocoto. Guarequipita. Por ejemplo, acá tenemos rocoto, ají limo, el ají amarillo. Tenemos ají dragón, cacho de cabra, luego tenemos este es amarillo campanilla, rojo campanilla, cerezo rojo, cerezo amarilla y este que es terrible, que es el ají charapita. Sí. De recontra fuerte, ¿no? Recontra fuerte, tiene un aroma especial y acá lo vemos seco, así que debe ser bien concentrado. Bien concentrado. Entonces, ¿qué hacer con los ajíes? Consumirlos en encurtidos, por ejemplo. Claro. Son buenísimos como aperitivos. ¿Por qué consumir los ajíes? Ahora, quiero decirles que de los únicos que tiene semilla negra es el rocoto. Todos los otros tienen semilla ya, clara. Ajá, sí. ¿Por qué son buenos los ajíes o uchu en quechua? Ajá. Uchuda. En primer lugar, porque alivia el dolor. Se ha comprobado que activa determinadas células en el cerebro que lo que te duele hace que te pare, ya no tengas tanto dolor. O sea, efecto analgésico. Exactamente. Luego, produce saliva. El rocoto, el ají, el picante produce saliva. Lágrimas, saliva, moquito, todo, porque sudor. Transpiras. Claro. Alimentos que se llaman termogénicos. Exactamente. Sí. Entonces, cuando tú tienes más saliva, la digestión va a ser mucho mejor. O sea, el rocoto mejora la digestión. Además, el rocoto ayuda en la diabetes porque ayuda a que se segregue insulina. Entonces, los diabéticos pueden comer rocoto. Luego, otra cosa que es maravillosa, que es bueno para la próstata. Todos los ajíes, los rocotos, son buenos para la próstata. ¡Queman grasa! Por el efecto que hablabas. Por el efecto calorígeno que tiene. Exacto, pues. Exactamente. Y fluidifican la flema. Y cuando tos, nos ayudan a luchar contra la tos. Por eso es que siempre los ajíes son bienvenidos. Tenían mala fama. Querían eliminarlos de nuestra mesa, pero no es Además, así. Además, escuchaba mucho decir, no comas tanto ají que te va a hacer daño. Hoy día se sabe que no es así. Bueno, lo que se sabe, por ejemplo, es que si uno está en pleno proceso de gastritis y comes ají, el ají es irritante y te va a irritar más. Pero no es que te vaya a hacer daño, a producir úlceras ni nada. Si uno está con una infección urinaria, por ejemplo, y pones un poco, comes mucho ají, de hecho, también a la hora de evacuar, te puede irritar más. Pero estamos hablando de en condiciones completamente normales. Normales, ¿no? Claro. Pero no, el ají no produce úlceras, científicamente comprobado. No produce. ¿Ya? No produce, al contrario, protege. Porque sí. El cuerpo siempre reacciona ante una anoxa haciendo algo contrario. Sí. Si comes mucho ají, tu cuerpo va a sacar bicarbonato de donde sea para contrarrestar esos efectos. Doctor, ¿y cuál sería, Janet, más saludable si tuviéramos que decir el ají o el rocoto? Los dos, dependiendo no para que... Habrá algunos que sirven más para otras cosas. Por ejemplo, el rocoto es una maravilla. El ají también, para el buen ánimo. Ajá. Las personas que comemos rocotos, ajíes, tenemos mejor ánimo que aquellas que están amargadas. Así que quedaré bastante rocoto en la casa. A ver. ¿Qué tenemos acá? Tenemos calentito. Hemos puesto tomate y rocoto.
tomate y rocoto en partes iguales. Está hirviendo acá con su ajito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, cuando ya hervido, si es ecológico, no necesito quitarle la cáscara, porque la cáscara ayuda para la fibra. Ahora sí, es que tiene pesticidas y tienen que quitarle la cáscara, pero estos son ecológicos, no necesitan, ecológicos orgánicos, no necesitan quitarle la cáscara. Vamos a licuarlos porque vamos a hacer una crema de rocoto. Entonces, ¿qué? Vamos a echar... Apágale, por favor. Vamos a echar el tomate y el rocoto en partes iguales para licuar. El ajito, tiene ajito machacado. Miren, ya, ahí está. Y vamos a licuar. Le agrego aceitito, aceite, sal y un chorrito. Un chorrito de vinagre. Y ya está listo. Esto es una buenísimo para consumirlo con papas. Con papas que las estrujamos. Miren ustedes, esta es una crema de rocoto muy saludable que va a ayudar para que el estómago funcione bien. Va a ayudar a las digestiones. Va a ayudar para la circulación. Va a ayudar si tenemos flema, si tenemos tos, si sufrimos de bronquios, de asma. Ahora bien, escúchenme. Aquí está la diferencia. Esto es lo que quiero que vean. Ya. Aquí está la diferencia. Quiero que vean. Esto que está acá es lo mismo de acá. ¿Por qué es la diferencia de textura y de color? Porque esto ha sido hecho en el batán. Entonces las cosas son más sabrosas, se conservan mejor, se concentran las propiedades nutricionales cuando se utiliza batán. Entonces miren ustedes la diferencia. Es lo mismo exactamente. Miren, hasta en el color es diferente. Y es exactamente las mismas cantidades todo. ¿Qué tengo acá? Papita peruanita, papita como nosotros. Papita amarilla machacada. Machacada con cáscara y todo, porque también es papa orgánica o ecológica. Le echo mi cremita. Esta es una delicia para entrada, para comer cuando tienen invitados. Económico, rico, saludable. Les están dando salud. Vamos a echarle un poquito más. Ahora, conforme, por supuesto que el rocoto, si lo quieren picante, le echan con semillas y todo, claro. Lógico. Si no, le sacan. Y ahora le echo un poquito de aceite, mi aceite de oliva. Miren ustedes qué rico se ve. Sí. Es una delicia. Y sal de los Andes, de Huancavelica. Miren, esto es una ricura. Salud con alimentos sanos. Salud porque nuestra cocina tiene que ser saludable gracias a nosotros los peruanos con tantos alimentos al mundo entero. Buenazo, me encantó. ¿Lo probamos, doctor? De todas maneras. Porque Janet tiene algo que decir, ¿no? Adelante, Janet, por favor. Te invito a que vengas a Santa Natura porque tenemos alimentos buenísimos. Vinagre de manzana, aceite de oliva extra virgen. Nosotros te garantizamos que este sí es un verdadero aceite de oliva extra virgen. Vas a ver qué bien te hace contra la presión alta, para limpiarte las arterias del colesterol malo, para cuidar tu corazón, para que el estómago funcione bien. Y esta maravilla que tenemos acá, nuestra sal de Huancavelica. Hoy se sabe que la sal del mar está contaminada por culpa de nosotros, los humanos. Sin embargo, esta sal tiene millones de años en los Andes. Es pura, es blanca, como la ves, es mucho más salada que la otra sal, o sea, utilizas menos cantidad y no es dañina. Siempre siendo poca sal en nuestras comidas, pero esta es la sal que tú necesitas. Sal de los Andes de Huancavelica, exclusiva de Santa Natura. Tú puedes ser socio o socia de Santa Natura, ven, porque vas a tener grandes ganancias y grandes descuentos. Ven a Santa Natura, que estamos esperando por ti. ¿Ah? Les va a picar. ¡Delicioso!
De verdad que lo tienen que hacer, lo tienen que hacer. Está delicioso. Riquísimo. Oye, riquísimo, riquísimo, barato, facilísimo. Realmente y saludable. Y saludable. Muchísimas gracias, amigos. Tremendo fin de programa. Chao. Chao, chao, chao. Hasta mañana.